Buenos días a todo el pueblo de San Juan de los Morros, buenos días al municipio Juan Germán Rocio Nieves. Una vez más, hoy lunes 28 de agosto del año 2023, Criptoeconomía al Día le da la bienvenida a este inicio de semana a través de su canal Siembra TV, canal 7. Y la invitación es que continúen y o vayan para que consulten y sigan esta programación a través de www.siembratv.com, también a través de multimedia por YouTube, siembratv.com. Ustedes verán ahí los programas que están presentes en este canal. Producción nacional, producción propia, producción regional. Es importante destacar que también estamos Siembra TV por radio, vía streaming. Ahí, bueno, el equipo efectivo, este equipo que cada día va actualizando para que todos ustedes, los que están pendientes de la programación de Siembra TV, estén siempre informados, estén siempre formados y educándonos. Esta es la misión principal de este programa Criptoeconomía al Día, dirigido por este servidor Raúl Parra, que intenta todas las semanas, tres veces a la semana, de llevarles a ustedes la información macroeconómica, la información criptoeconómica. No estuvimos el viernes, pero el miércoles de la semana pasada tocamos un tema importantísimo en relación a lo que es al mundo macroeconómico y el impacto que se está teniendo en estos momentos por la criptoeconomía. Seguimos insistiendo desde Criptoeconomía al Día todo lo que tiene que ver con los proyectos y las propuestas para que cada día, para que podamos entender cómo es posible alcanzar la estabilización de nuestra economía, específicamente Venezuela. La semana pasada sonó durísimo el tema de los BRICS. El grupo de los BRICS, constituido por Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, tiene ya varios años este grupo, y en el cual actualmente está dando mucho que hablar. Es importante ver que en estos días la gran noticia que salió es que otros países pidieron a los BRICS, le pidieron la entrada. Es decir, que hay países en estos momentos que pidieron la entrada, es para pertenecer a ese mundo o al conjunto de los BRICS. Es un tema bastante delicado, es un tema bastante preciso, y que ojalá ustedes puedan entender eso. Previamente, para entrar a explicar el tema de los BRICS, les recuerdo lo siguiente. El miércoles pasado colocamos un video de 10 minutos con 50 segundos, más o menos, una entrevista que se le hacía al señor Andrés Oppenheimer, en el cual él explicaba de manera detallada las ganancias que se llevan los países industrializados o los países desarrollados frente a los países que son los principales productores de materia prima. El señor Andrés Oppenheimer, este economista de talla reconocida en el mundo,
En esa entrevista, él explicaba, antes de entrar al tema, les voy a recordar ese video. Andrés Oppenheimer decía que el costo de una taza de café en cualquier establecimiento en Nueva York, él comentaba que una taza de café en un centro comercial costaba $2.5. Y él explicaba de manera detallada que el 97% de la ganancia de ese café se quedaba en los países desarrollados. El país que produjo, que colocó la mano de obra, que regó la mata, vamos a llamarlo así, que cosechó, empaquetó y envió, solamente se quedó con el 3%. Una gran diferencia. Es decir, que el productor de café, el exportador, el país de materia prima, solamente le queda de ganancia 3%. También Andrés Oppenheimer detalló de manera muy clara que él en Estados Unidos, en Nueva York, ahí en una tienda, en un centro comercial, en una tienda, compró una camisa de una camisa marca Polo de Philly Lurain y le costó $78, algo así, en una flanela sencilla, explica él. Y le comenta al periodista que la ganancia que le queda al país exportador, en este caso Perú, porque Perú es el que fabrica la franela, le coloca la etiqueta, la envuelve en su papel celofán, le coloca hasta su etiqueta de precio, luego la manda a un centro de acopio y ese centro de acopio la monta en el avión y lo lleva a la exportación. Al venderse esa franela Polo en $78, la ganancia que le queda al país exportador es de apenas $8. Es decir, vamos a hablar en términos de porcentaje. El costo de la franela, $78. Entonces, cuando comenzamos a hablar de porcentaje, pasa lo siguiente. El 92% se queda con el marketing, se queda con la empresa que es dueño de la marca. Ese 92% se queda con las personas que lo distribuyen, es decir, con la firma que está vendiendo esa franela Polo. Y el 8%, apenas el 8% le queda al que preparó la tela, hizo la confección, hizo el corte, cortó, cosió, dobló, empaquetó, etiquetó y envió. A ese grupo, a esa mano de obra, le queda apenas el 8% de ganancia. Entonces, la gran pregunta que este Andrés Oppenheimer le hace al entrevistador, le pregunta: ¿tú en cuál lugar quieres estar
En el promedio de esa división, ¿quieres estar en el grupo de los 92% o quieres estar en el grupo del 8% de ganancia? Entonces, lo que está pasando, lo que nosotros vemos y analizamos en esa exposición, es que los países exportadores de materia prima son los que menos se benefician de su exportación. El caso sencillo y específico, palpable, que lo podemos tocar, es el caso de Venezuela. Y es lo que nosotros, como Criptoeconomía al Día, venimos diciendo lo siguiente. Venezuela tiene que aprender, o tenemos el reto como venezolanos de deslastrarnos de esa etiqueta que siempre nos las han impuesto desde hace más de 120 años, que Venezuela es el país por excelencia, exportador de petróleo. Con esa etiqueta que nos han impuesto, ha provocado que Venezuela solamente dependa de la exportación petrolera. Y esto es el momento que Venezuela rompa con ese esquema. Ese paradigma hay que romperlo. Criptoeconomía al Día, a través de este canal, Siembra TV, viene con la propuesta de que hay que romper con ese paradigma que Venezuela solamente es un país exportador de petróleo. Con eso, nosotros proponemos desde Criptoeconomía al Día la electrificación de nuestro principal recurso que exportamos, que es el petróleo. Así de sencillo. Que es igual a lo que vengo diciendo desde el mes de enero, que Venezuela tiene que dejar de exportar petróleo en el año 2030. Lo vengo insistiendo en cada uno de estas intervenciones, en cada uno de estos conversatorios de Criptoeconomía al Día. Es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Es una propuesta que nace desde los estudios que hemos venido haciendo durante años. Y lo vemos con el ejemplo que este señor, Andrés Oppenheimer, narró en esa entrevista que pasé el miércoles pasado. Y el presidente Hugo Chávez en un momento, en una cadena nacional, en el año 2001, estaba él recién, o sea, Hugo Rafael Chávez Frías ganó las elecciones en diciembre del año 98, luego pasó todo el año 99 con el tema de la constituyente. En el 2000 arranca la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el año 2001, si no mal recuerdo, el presidente Hugo Chávez tenía un frasco de vidrio con petróleo, y él narraba, él decía que para ese momento el petróleo se lo habían puesto, cuando él ganó la presidencia estaba unos días antes en 14,50, y cuando él gana la presidencia en diciembre
automáticamente el precio del barril de petróleo bajó a 6,5. Es decir, que el presupuesto del año no, para programar o para presupuestar en el año 99 tenía el petróleo a 6,5. Luego él viajó a los países, estaba todo esto, y logró recuperar la banda del precio del petróleo de 25 a 26 dólares por barril. Entonces, ¿qué es lo que él explicaba con ese frasco? Con ese frasco, él decía, nosotros le vendemos este frasco de petróleo a X país. Se lo vendemos en 20 dólares este frasco. Este frasco, que representa un barril de petróleo que son 111 o 119 litros de petróleo, ellos con este frasco de petróleo transforman o fabrican, por decir, carátulas para las cámaras, estas que tengo aquí presentes en el estudio. Luego, Venezuela necesita esas carátulas. Y Venezuela tiene que pagar un dineral. Tiene que pagar millones de dólares para poder adquirir esas carátulas para las cámaras. Es decir, que el país que exporta el petróleo, en este caso Venezuela, entrega el petróleo, recibe el dinero, por decir, recibe 100 millones de dólares, pero que a los 3 días Venezuela, o al mes, o a los 15 días, tiene que desembolsar 350 millones de dólares para poder adquirir los derivados del petróleo que ese país a la cual Venezuela le vendió el petróleo, Venezuela los necesita, pudiendo hacer eso acá en nuestro país con un poquitico más de estrategia política y de estrategia financiera. Entonces, bien, el presidente Hugo Chávez en ese momento, él presentó esa diferencia y que había que ir rompiendo con ese esquema. Nosotros, a través de Criptoeconomía al Día, en este año 2023, venimos rescatando esa propuesta. Hay una clara intención, que no se quiere arriesgar a realizar ese tipo de operación. Venimos diciendo desde hace tiempo, no esperemos a que otros países de gran impacto lo hagan para nosotros luego hacerlo. No, tenemos que, el llamado es a que tenemos que confiar en las propuestas que nosotros estamos haciendo. Una propuesta bastante arriesgada, pero necesarias. Repito, la propuesta que nosotros estamos haciendo, Venezuela tiene que dejar de exportar petróleo en el año 2030. Es una propuesta arriesgada. Ustedes que están del otro lado de la pantalla podrían decir, oye Raúl, como que se volvió loco. ¿Cómo va a ser esa propuesta? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a respirar? Y no es chiste. Es bastante arriesgada, pero bastante soberana. Que eso es lo que nosotros estamos buscando. Soberanía. Soberanía en este tipo de propuestas. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Hace 15 días, 15, 20 días,
viene, ustedes lo han visto, lo han estado siguiendo, el golpe de Estado en Níger, un país africano, que ocupó y está ocupando ahorita el enfoque de los grandes medios de comunicación de ese país que se llama Níger, en África. Aparte de eso, está sonando también la cantidad de países que pidieron la entrada a los BRICS. Francia es la primera que está siendo afectada por el cambio de régimen en ese país africano. La explicación es netamente sencilla, el por qué causó tanto impacto en el mundo comunicacional el cambio de gobierno en ese país africano. Resulta y acontece que Francia necesita, escuchen bien, Francia necesita uranio. Necesita uranio para su energía nuclear. Repito, Francia necesita uranio para alimentar y seguir trabajando en su energía nuclear. Y a través de la energía nuclear, escuchen bien, uranio, Francia necesita uranio. Generan energía nuclear y la energía nuclear a su vez produce electricidad. ¿De dónde viene la electricidad en Francia? El componente de uranio. Ahora bien, el 40% del uranio que Francia utiliza, necesita, es exportado desde el país de Níger. Vean eso. Y Níger, el país africano, el déficit de energía eléctrica es del 89, casi 90% de su población no tiene energía eléctrica. Vean lo que les estoy diciendo, les estoy hablando desde un comienzo del señor Andrés Oppenheimer, que hablaba de la taza de café y hablaba de la ganancia que quedaba para los dueños y la ganancia que quedaba para los productores de materia prima. Les recuerdo que Andrés Oppenheimer le echó el cuento en relación a la fabricación de la franela Polo. Aquí es el mismo caso. Níger, ese país africano, exporta uranio. Francia adquiere el 40% de esa exportación para mantener las plantas nucleares y a su vez generar o producir la energía eléctrica que necesita el país de Francia. Resulta y pasa que este país cambia de régimen y se le pone dura la cosa a Francia, porque tiene la necesidad de seguir comiendo y de seguir nutriéndose del uranio que produce Níger. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a ustedes? Que nosotros tenemos que vernos en ese espejo. Venezuela tiene que verse, tiene que mirar con mucho detenimiento, con bastante detalle, mirar ese ejemplo
de ese país africano, ¿no? Nosotros tenemos, como le dije, nosotros tenemos más de casi 120 años llenando a los países de petróleo, y esos países que se llevan o que compran el petróleo venezolano son los países más industrializados. El ejemplo de Níger, del país africano, es que exporta el uranio, Francia se lleva el 40%, y de, a raíz de eso ahí, a través de la termonuclear, produce energía eléctrica, dejando a Níger sin electricidad. Imagínense eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Eso le está sucediendo a un país africano. Pregunto, o nos preguntamos nosotros, Venezuela, ¿qué pasa en Venezuela? Venezuela en estos momentos tiene que comenzar a quitarse esa petrodependencia, la dependencia específica de lo que es la exportación petrolera. Eso tiene que eso tiene que hacerlo. Eso tiene que definirlo muy bien en una mesa de trabajo. Nosotros como Criptoeconomía al Día tenemos los escritos, tenemos las 31 propuestas o las 31 maneras de cómo asumir ese compromiso y esa propuesta de dejar de exportar petróleo. Suena raro, suena feo, suena a chiste, pero no es. Es una propuesta bastante, bastante seria, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros podemos afinar esa estrategia de dejar de exportar petróleo para no repetir lo que se viene repitiendo desde hace 120 años. Hay una frase que está muy trillada, por cierto, que muchas de esas frases se la tildan o se la etiquetan o dicen que fue Albert Einstein, que dice que si nosotros seguimos haciendo lo mismo, no vamos a esperar otros resultados. Más o menos esa es la frase que se dice que la dijo Albert Einstein. Entonces nosotros, en este hoy lunes, queremos decirles a ustedes que la presencia o la creación de ese grupo desde hace años de los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, 5 países. Entonces, hay otros países que se están uniendo. Por ahí yo les quiero explicar a ustedes, yo les quiero presentar en estos últimos minutos que quedan del programa Criptoeconomía al Día, lo que significa o lo que se parece la palabra BRICS y cómo suena. Por ahí tenemos una lámina, por favor, si la podemos colocar. Ahí la tenemos en pantalla. El acrónimo de los BRICS en inglés es bastante
bastante provocador y tiene mucho que ver con el tema de la piedra, el tema de lo que es un ladrillo como tal. Siempre es una buena iniciativa que el nombre que nosotros le coloquemos a algo tenga pegada, porque de ahí depende de lo que se quiera hacer con ese nombre. Y es por eso que en estos momentos, desde la semana pasada, los BRIC están siendo le está pegando durísimo a la economía mundial. Los BRICS como tal. ¿Por qué? Porque aparte del aporte del Producto Interno Bruto del bloque de los BRICS, que apenas está aportando en estos momentos un 40%, y es lo que está ahorita aterrorizando al país hegemónico, es que los BRICS como tal tienen materia prima, tienen fuentes de agua, tienen recursos como oro, diamante, hierro, gas, el mismo petróleo. Y están teniendo en estos momentos la capacidad, escuchen bien esto, están teniendo en estos momentos la capacidad de crear una moneda digital propia. Y eso va a ser un golpe duro en esto. Y creo que Jorge Gestoso, el periodista, lo anunció, decía el anuncio de la noticia, a mucha gente le colocó su música, le colocó la alarma que se prendió en Estados Unidos, principalmente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, prendió las alarmas porque hubo el anuncio de China, de los países que le enviaron la carta para que sean aceptados en los BRIC. Tenemos la siguiente lámina y vamos a leer los países que pidieron entrada a los BRIC. Imagínense esto: Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Afganistán, Bangladesh, Bahrein, Bielorrusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, nada más y nada menos. Irán, imagínense esto. Indonesia, Kazajstán, México, Nicaragua, y en esto voy a hacer un hincapié, Nigeria, Pakistán, Senegal, Siria, Sudán, Tailandia, Túnez, Turquía, Uruguay, Venezuela y Zimbabue. Ok, entonces tenemos a estos países. Imagínense Emiratos Árabes Unidos, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Bielorrusia, por nombrarlo, Argentina, otro gigante de este continente. Y hay un tema importantísimo, es en relación a Nicaragua. Nicaragua está construyendo el otro canal, así como el canal de Panamá. Nicaragua está construyendo otro canal de paso del mar Atlántico al Pacífico, y esa es uno de los grandes temores
porque Nicaragua está pidiendo pertenecer a los BRICS. Imagínense ustedes que Nicaragua, bajo el régimen del presidente Daniel Ortega, culmine e inaugure un nuevo canal donde los barcos podrán pasar del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, construido por China. Imagínense nada más eso. ¿Cuánto no le quitaría o cuánto no le restaría todo el comercio de Panamá? Por eso que en estos momentos Nicaragua está siendo atacado, está siendo mal puesto, si se puede llamar así, por los grandes medios de comunicación. Colocando de cada día en tela de juicio al presidente Daniel Ortega. Y otro gigante que vamos a nombrar, Argentina, también quiere pertenecer a los BRICS. Entonces, y por ahí también, ahí, por ahí tenemos el mapa, no sé si lo podemos mostrar. Ahí tenemos el mapa de los BRICS en la actualidad. Ese es el mapa de los países que componen los BRICS. Imagínense ustedes cuando en el año, en enero del 2024, se una Bielorrusia, se una Argentina, se una Irán, se una. Ya dije Bielorrusia, Argentina, Venezuela, Uruguay, Nicaragua. Bien, ahí tenemos nosotros eso, ese mapa bien detallado. Y para la próxima vamos a traer en otra oportunidad, pero creo que lo haremos ya para finales de este año, cuando ya sea de manera precisa y de manera ya con documento en mano, los países que fueron aceptados para pertenecer a los BRICS. Entonces, Venezuela en estos momentos está en este contexto. Venezuela está en esta pugna a lo interno. Es la recomendación nuestra que estamos haciendo a través de Cripto Economía al Día, lo que significa que Venezuela pertenezca de manera como miembro importante dentro de los BRICS. Tenemos que ofrecer nuestro territorio. Eso es una condición especial nuestra. Venimos desde Criptoeconomía al Día alertando en relación a las zonas económicas especiales. A través de los BRIC, tenemos que comenzar a ofrecer este hidrocarburo, pero más como energía, para que Venezuela pueda exportar. Imagínense, Venezuela, en el momento que deje de exportar petróleo, en el año 2030, porque el petróleo lo vamos a dejar para uso interno. Porque a través del petróleo, imagínense el caso que les presenté de Níger, el país africano, que el uranio lo vende a Francia y que Francia lo utiliza para la termonuclear y la termonuclear te genera electricidad. Vean ese circuito. Uranio, termonuclear y genera electricidad. Eso lo hace Francia. Imagínense ustedes que Níger, ese país africano, tenga en su país, en su nación, tenga una termonuclear. Utilizaría su mismo uranio, alimentaría la termonuclear
y produciría, generaría electricidad para el país. En la actualidad, el 89% de Níger no tiene electricidad. Imagínense Venezuela. Venezuela, a través del petróleo, lo utilizamos a lo interno. Comenzamos lo que nosotros ya llamamos nosotros el proceso de crear derivados del petróleo en Venezuela. Y que comencemos nosotros a crear energía eléctrica a través del petróleo en Venezuela. Nada más comenzando por ahí. Y el tema que yo le digo lo siguiente: nosotros nos acostumbraron a que tenemos solamente que exportar petróleo. Y es un modelo, que tenemos que deslastrarnos de eso. El petróleo venezolano, como lo dije, vamos a hacerlo como lo que se tiene que hacer. El petróleo venezolano, tenemos que industrializarlo, tenemos que electrificarlo. Y con esta contundente decisión, afrontemos el pertenecer a los BRICS. Un ejemplo: es inconcebible que nosotros tengamos que exportar, es inconcebible que Venezuela tenga que importar las turbinas de generación eléctrica, la que se utiliza en el Guri, Macagua 1, Macagua 2 y en las otras represas. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo la materia prima como el hierro, tengamos nosotros que importar bombas de agua, importar las turbinas de generación eléctrica? Tenemos que importar los transformadores eléctricos. En fin, nosotros estamos importando lo básico para la creación de energía eléctrica, pudiéndolo nosotros hacer aquí en el país. O sea, es un llamado. Ni siquiera estamos hablando de tecnología de punta. No estamos hablando de tecnología de punta. Estamos hablando de algo básico. La materia prima que nosotros tenemos nos haría suficientemente soberanos para poder alcanzar la estabilidad de nuestra moneda. Al parecer, hay que estar convencido, ojalá que yo esté equivocado, hay una clara intención que Venezuela jamás se deslastre de la palabra dólar. Ojo, atención, este servidor Raúl Parra no está en contra del dólar, que no exista, que hay que hundirlo, no. Lo que nosotros proponemos, o lo que yo propongo, es que el dólar deje de marcar o deje de mandar en nuestra economía interna.
Venezuela, como país soberano, no tiene por qué dejarse imponer o no tiene por qué dejarse gobernar por el dólar en la economía interna. Ustedes se van a reír. Pero es un ejemplo que yo, cuando comparto con muchos amigos y compañeros en la calle, les pongo un ejemplo. Pedro de los Palotes vive en un barrio aquí en San Juan de los Moros, pero resulta y pasa que al frente de la casa de Pedro de los Palotes vive un señor de mucha plata, de mucho dinero, al frente de la casa de Pedro de los Palotes. Resulta y acontece que ese señor que tiene mucha plata, dinero, cada vez que él abre la puerta y mira la casa de Pedro de los Palotes, se antojó y él decide que su vista, cuando él abre la puerta, no le gusta la ventana que tiene el señor en su casa. Ese señor de mucha plata va al frente y le dice: mira, por favor, esa ventana que tú tienes ahí, quítala. Quiero que cierres esa ventana, porque no me gusta tu ventana. Cuando yo abro en la puerta de la mañana, yo veo para el frente de tu casa y no me gusta tu ventana. Además, le dice el tipo de mucha plata: yo quiero que ustedes ya a las 7 de la noche se guarden, no, que no estén en la acera, que se metan en su casa y que no hablen, que apaguen las luces y no pongan televisión. O sea, es decir, que el señor del frente le comienza a colocar normas y a ordenarle cómo tiene que vivir al señor Pedro de los Palotes, que tiene su familia, tiene su casa. Eso, ese ejemplo que estoy colocando, es lo que está sucediendo en Venezuela. El dueño del billete dólar es el que está tomando la decisión a través del su criptoeconomía, a través de muchas formas. El dueño del dólar, el dueño, el que fabrica el billete, es el que está dando la orden en Venezuela: qué es lo que tienes que comer, cuándo tienes que comer, cómo tienes que vivir. Eso es lo que está imponiendo. Nuestro gobierno, liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro, tiene que sentarse, y lo vengo diciendo, tiene que sentarse en una mesa de trabajo y discutir estos temas. Discutirlo no, tomar una decisión, insisto, tomar una decisión soberana, apartar los miedos. Y como decisión soberana, decir basta, porque no es posible que, por aquí yo la tengo, no es posible que, esta lámina no la envié, pero la tengo por aquí. No es posible, lo digo por tercera vez, escuchen bien, que el viernes el valor del dólar frente al bolívar el dólar paralelo 33,87 y el dólar de Banco Central de Venezuela 32,34. Entonces tenemos 33,87 y el siguiente es 32,34. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, no me vengan a decir
no me vengan a decir que la estrategia que utiliza el gobierno actual, liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro, esa decisión de inyectarle toda la semana millones de dólares al sistema cambiario está resultando y es efectivo, pues no es efectivo ni será efectivo, porque el 95% de ese dinero que se inyecta al sistema cambiario se lo están llevando los empresarios que de alguna u otra forma se están oponiendo a la consolidación del proceso revolucionario en Venezuela. Entonces hay una contradicción en las tomas de decisiones en estos momentos en Venezuela. Al parecer hay como un solapamiento para que la privatización se dé. Ya se está dando. Hay un solapamiento que no quieren que el Bolívar frene su caída estrepitosa. Al parecer creo que le conviene a muchos en Venezuela. Al parecer, el Fondo Monetario Internacional dio una orden de congelar las prestaciones sociales. Y al parecer, el gobierno aceptó esa petición. El Fondo Monetario Internacional, al parecer, ordenó al gobierno venezolano de achicamiento del Estado. Al parecer, creo que se está cumpliendo esto en Venezuela. Al parecer, el Fondo Monetario Internacional prohibió al gobierno venezolano de aumentar los salarios. Al parecer, el gobierno venezolano, liderado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, está obedeciendo a cada una de esas peticiones que el Fondo Monetario Internacional está diciendo. Al parecer, ojalá que no sea así. Si en el caso tal de que esto estuviese sucediendo, entonces estamos cayendo en una clara violación y hay una palabrita que yo utilizo para esto, hay una clara intención de asedio a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Presentamos las propuestas. Propuestas que nos llevan para consolidar y para alcanzar la soberanía, que no la hemos alcanzado. Que nosotros, a través de la propuesta, estamos cumpliendo con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia. Las propuestas nuestras que estamos haciendo a través de Criptoeconomía al Día es para crear un estado de justicia federal y descentralizado que consoliden los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Asegura el derecho a la vida, la ley para que esta y las futuras generaciones aseguren el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación y subordinación alguna.
promueve la cooperación pacífica entre las naciones, el impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención. Nosotros, a través de esta propuesta, Criptoeconomía al Día está cumpliendo con el derecho de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque hay muchas decisiones que se están tomando que van en retroceso para que no se consolide el pacto social que firmamos y que votamos ese diciembre del año 1999. Con esto, Criptoeconomía al Día los espera a ustedes el día miércoles a las 7 de la mañana por este canal. Ha sido un merecido trabajo, un conversatorio con ustedes bastante fructífero a través del tema de los BRIC, a través del tema de la electrificación del petróleo y del tema de las propuestas nuestras para salir a flote. Les recuerdo lo siguiente, jamás va a haber recuperación económica mientras exista inestabilidad monetaria. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la mañana a través de Siembra TV, Canal 7, este programa Criptoeconomía al Día.